Gobierno Regional de Tacna oficializó la entrega de terrenos para la construcción de dos reservorios de agua en el Distrito Alto de la Alianza, ello después de 4 meses de lucha por parte de vecinos de la comuna. El asesor de la institución en representación del titular de la región fue quien entregó la resolución al alcalde de la jurisdicción. El pedido se había formulado en el sentido de que Alto de Alianza estaba solicitando la afectación en uso de un área de terreno que pertenecía al gobierno regional. En ese orden de ideas, el gobierno regional ha accedido a esa afectación en uso para que se construyan estos reservorios y obviamente lograr el financiamiento con el Ministerio de Vivienda. Este predio está ubicado en las faldas del Cerro Intiorco, con un área de 2.500 metros cuadrados, donde cada reservorio tendrá un diámetro de 18 metros y una altura de 7. El burgomaestre del distrito refirió que el proyecto beneficiará aproximadamente 12.000 familias de los sectores 4, 5, 6 y 7 de la jurisdicción. Dar agua a la población de abajo, toda la zona de Alto Alianza, y que ese es el alcance. O sea, ¿por qué necesitamos esta resolución de afectación? Necesitamos porque el Ministerio de Economía y Finanzas va a transferir los recursos a la Municipalidad de Alto Alianza. Y la Municipalidad de Alto Alianza no puede invertir en terrenos que no son propios de él, sino de la Municipalidad. En este caso son terrenos del gobierno regional, y por eso que el gobierno regional tiene que cedernos esos terrenos. Poblador aseguró que actualmente cuentan con 2 horas de agua, lo cual no abastece a vecinos, por lo que construcción de reservorio es urgente. Cada uno tenemos 2 depósitos, a veces algunos 3, según que abastezca para el día. Cada día nosotros tenemos 2 horas a 3 horas el agua, y de esa forma nosotros hacemos una colecta de agua ahí prácticamente para abastecer diariamente. Ahora se espera que la comuna altoaliancista firme un convenio con el Ministerio de Vivienda para que se concrete la entrega del financiamiento de 8 millones de soles. Ejecución de obra iniciaría en agosto.